Hola, saluditos y bendiciones a todas las personas que van a mirar este video. Ahora pues les traemos una nueva receta y les traemos cómo nosotros vamos a preparar un osmil, o sea, una leche con avena. Mire, lo primero que necesitamos va a ser 1 litro de leche. Vamos a necesitar una taza de avena. Esta es avena así en hojuela. Vamos a necesitar canela. La canela pues va a ser al gusto. Si usted le gusta bastante la canela, le agrega más. Si no, pues solo le agrega esa cantidad que nosotros tenemos acá. Y necesitamos media taza de azúcar. También necesitamos agua. Miren, aquí digamos que son unas 2 tazas de agua, porque primero vamos a cocer nuestra avena y de ahí pues nosotros le vamos a agregar la leche y ya pues les vamos a ir mostrando cómo nos va a ir quedando nuestro resultado final. Miren, nosotros lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner el agua aquí a la estufa y nosotros cuando ya esté el agua hirviendo le vamos a agregar la avena. Ahorita lo que le vamos a agregar va a ser la canela. Ah, y también le vamos a agregar un puntito de sal. Se me olvidó decirles eso. También le vamos a agregar un poquito de sal. Y cuando ya hierve el agua, le vamos a agregar la avena. Miren, nosotros acá pues ya el agua está, ¿verdad? Hirviendo, entonces le vamos a agregar la avena. Y esto lo vamos a remover. Y ya luego pues le vamos a agregar lo que es la leche. Miren, nosotros aquí continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar el puntito de sal y le vamos a agregar también el azúcar. Ahí pues usted lo va a ir probando con el azúcar y ya le vamos a integrar la leche y ya va a ver cómo nos va a quedar nuestro resultado final. Mire, ahora le vamos a agregar la leche. Aquí solo vamos a esperar que ya casi va a estar, ¿verdad? Entonces aquí continuamos mezclándolo y ya pues les vamos a enseñar cómo nos va a quedar nuestro resultado final. Vamos a esperar que hierva y ya les vamos a mostrar. Miren, aquí casi ya va a hervir. Cuando le agregamos la leche, nosotros estamos mezclándolo para que no se pegue. Ya cuando empiece a hervir, entonces ya pues va a estar listo. Miren, acá pues ya lo tenemos casi listo porque ya está hirviendo. Miren, ya al hervir, entonces ya luego lo bajamos y ya les vamos a mostrar cómo nos queda nuestro resultado final. Mire, así pues nos queda nuestro resultado final. Nuestro osmil, o sea, leche con avena y canela y un poquito de sal, un poquito de azúcar. Y miren, nos queda nuestro rico, como atolito queda esto. Y como siempre, pues dándole gracias a todas las personas que se están suscribiendo, que le están dando like. Muchísimas bendiciones para todos y nos miramos hasta la próxima en un nuevo video.